Hola, soy Raquel y quiero mucho a mi amiga Sabana. Soy Sabana y quiero mucho a mi amiga Raquel. Hola, mi nombre es Sam y mi amigo Bobby es genial. Hola, soy Bobby y mi amigo Sam es el mejor. Hola, mi nombre es Elisa. Me gusta pasar mi tiempo con mi mejor amiga Bretlin. Hola, soy Bretlin y Elisa es más que una amiga de la escuela, es mi mejor amiga. Cuando conoces a alguien que es un poco diferente a ti, es posible que te asustes o te sientes incómodo. Es normal. Porque algo nuevo te puede asustar al principio. Pero cuando lo conoces un poco más, te vas acostumbrando. Porque ya tienes conocimiento. Y el conocimiento te ayuda a entender. Y cuando entiendes algo, es más fácil aceptarlo. Todos somos diferentes. Nadie es exactamente igual a ti. Todos tenemos nuestros talentos, características, fortalezas y retos. Yo tengo síndrome de Down. Yo tengo síndrome de Down. Yo tengo síndrome de Down. Yo tengo cromosomas de más. Las células de Sam se dividieron de modo que resultó con un cromosoma adicional. Un cromosoma es una estructura con forma de hilo en todas las células. La mayoría de las personas tienen 23 pares de cromosomas, en total 46. Pero una persona que nace con síndrome de Down tiene un cromosoma adicional. Elisa tiene una tercera copia del cromosoma 21. Ella tiene 47 cromosomas. Yo tengo 46 cromosomas y Raquel 47. Yo tengo algo adicional. Tener un cromosoma 21 de más es lo que ocasiona el síndrome de Down. Se llama síndrome de Down. Pero yo no me llamo síndrome de Down. El síndrome de Down no implica todo lo que soy. El síndrome de Down no define quién es Elisa. Ella es simplemente Elisa. Es una persona. El síndrome recibe su nombre por el doctor John Langdon Down, quien fue el primero en identificar el síndrome en 1866. Síndrome de Down no es el nombre de Raquel o quien ella es, así que no le digas la niña del síndrome de Down o la niña retrasada. Porque Sam no es un niño retrasado. Es solo un niño que resultó con síndrome de Down. Soy una niña con síndrome de Down. No es un defecto de nacimiento. No es una enfermedad. No es contagioso, no es como tener un resfriado, no se te puede pegar. Y no puedes vencerlo o curarlo. Simplemente nací con síndrome de Down. Es algo con lo que tengo que lidiar. Estará conmigo toda mi vida. Es una parte de lo que soy. Es solo una parte de mi hermoso ser. Lo que somos depende de nuestros cromosomas. Son la estructura fundamental de nuestro cuerpo. Los cromosomas determinan todo en las personas, desde el color del cabello hasta si son hombres o mujeres. Nuestros cromosomas determinan el color del pelo, de los ojos. Determinan qué tan fuertes son nuestros músculos y qué tan buena es nuestra memoria. Por ejemplo, mis cromosomas me dan el cabello rubio. También hicieron que tuviera el cabello rubio. Por mis cromosomas tengo el cabello castaño y mi increíble lanzamiento de 3 puntos. De igual forma, así los niños con síndrome de Down pueden tener rasgos físicos similares. La forma de los ojos de algunos niños con síndrome de Down es similar. Y la nariz. Esto es una parte del síndrome de Down. Todas las personas con síndrome de Down son únicas, con personalidad y rasgos propios. No hay nadie igual a mí. Soy una persona única. Soy una persona increíble. Tener un cromosoma de más, como en el caso de Sam, puede ocasionar hipotonía muscular o bajo tono muscular. Es más difícil moverse, reaccionar, pararse derecho y hablar. Es como escribir con medias en las manos. A veces necesito un poco más de tiempo para meter mis libros en la maleta o cerrar la cremallera del pantalón. Pero estoy esforzándome para hacer las mismas cosas que tú haces a diario. Los niños con síndrome de Down algunas veces se salen de clase para ir al terapeuta, para así poder hacer lo que nosotros hacemos. Pueden hacer casi todo lo que hacen otros niños, incluso practicar deportes. Sam compitió con uno de los jugadores de la universidad en tiros de 3 puntos y ganó. Y Elisa es una porrista increíble. El bajo tono muscular no solo afecta a los músculos del cuerpo, también afecta a los de la boca. Es más difícil para Sam controlar los músculos de la boca. A veces las personas no entienden lo que digo. A veces las personas no entienden lo que digo. Es como decir algo que realmente deseas, pero con la boca llena. Los niños con síndrome de Down acuden a terapias de lenguaje porque tengo cosas importantes que decir. Y con ayuda logramos hablar muy bien. Me encanta actuar y cantar en los musicales. Ya he actuado en 11 obras. Algunos niños con síndrome de Down tienen problemas para recordar cosas. El síndrome de Down puede hacer más difícil cosas que acabaron de suceder o algo que alguien acaba de decir. Se les dificulta concentrarse en una cosa por largos periodos de tiempo. A veces debo esforzarme para recordar. A veces
Olvido las cosas. A pesar de que a veces recordar las cosas es difícil, los niños con síndrome de Down van a la escuela y aprenden igual que tú, pero es posible que necesiten más tiempo o ayuda. En ocasiones, los niños con síndrome de Down salen del salón para aprender más sobre las cosas que tú estás aprendiendo. La señorita Speck me ayuda. Ella es la asistente de mi maestro. Es excelente. A veces los niños con síndrome de Down necesitan tiempo para recuperar el ritmo si se distrajeron. Camino un poco en la escuela para volver a preparar mi mente para aprender. Podría parecer que estos niños reciben tratamiento especial. No es así. Ellos realizan prácticas adicionales que las ayudan a aprender. Y con esa ayuda les puede ir muy bien en la escuela. Me encanta la escuela. Estoy en el cuadro de honor. Estoy en segundo año de secundaria. Estoy tomando matemáticas y geografía universal. Este año estoy tomando clases de español. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Este año me gradúo de la escuela secundaria. El síndrome de Down puede variar la forma en que funcionan los ojos, los oídos, la nariz y la garganta de los niños. También puede afectar su estatura. Los niños con síndrome de Down pueden tener algunos problemas de visión. Por eso la letra en las hojas de trabajo de Raquel es a veces más grande que en las mías. Los niños con síndrome de Down pueden tener problemas de audición. A veces Sam no hace las cosas que los maestros le piden que haga porque no los escucha. En ocasiones se me dificulta escuchar. Algunos niños usan audífonos que les ayudan a oír. A algunos niños se les dificulta para dormir y les causa somnolencia en la escuela. Algunos niños con síndrome de Down tienen problemas con el corazón. Eso les dificulta mantener el ritmo en el patio de juegos o al practicar deportes. Algunos niños incluso tienen que ser operados del corazón. Con todos estos retos físicos, Sam tiene que lidiar con muchas cosas. Todos tenemos cosas con las que debemos lidiar y los niños con síndrome de Down no son diferentes. Es tan solo parte de lo que me hace quien soy. Es parte de lo que me hace ser una persona hermosa. Cuando aprendes qué es el síndrome de Down, te vas acostumbrando, porque cuando tienes conocimiento... Y comprendes. Es fácil de aceptar. Ser amiga de Raquel es increíble. Me encanta pasar tiempo con Sam. Elisa es la mejor amiga que puedes tener. A ella no le importa la ropa que te pones o cómo se ve tu cabello. Ella te ve como eres, la persona que hay dentro de ti. Cuando ella se va, en donde sea que estemos, sin importar cuántas personas nos estén observando, o qué tan emocionada esté de irse, siempre dice adiós, Habana. Ella nunca se olvida de mí. Sam pone lo mejor de sí en todo lo que hace. Cuando lo veo practicando baloncesto con pasión, me siento afortunado de ser parte del equipo y a esforzarme tanto como lo hace Sam. Y cuando juego bien en un partido, él siempre está ahí animándome con toda su energía. Realmente se siente feliz por mí. Es sencillamente genial. Soy un buen amigo. Realmente me preocupo por mis amigos. Tengo amigos con síndrome de Down y sin síndrome de Down. Todos pueden ser buenos amigos. Es fácil ser buen amigo de alguien con síndrome de Down. Solo trátalo como cualquier otro niño. Solo tienes que tratarme como a cualquier otro niño. Sé amable conmigo. Tenme paciencia. Invítame a almorzar. Invítame a tu fiesta de cumpleaños. Pregúntame cuáles son mis deseos. Pregúntame cuáles son mis sueños. Y dame espacio cuando lo necesite. Todos necesitamos espacio algunas veces. Si me da curiosidad o no entiendo algo que Elisa hace, simplemente le pregunto a un adulto. Y como cualquier otro niño, si se está comportando de una forma que te hace sentir incómodo, pídele amablemente que se detenga o pide ayuda a un adulto. A Raquel le encanta dar abrazos. Muchas veces me encanta abrazarla también. Pero no siempre tienes que abrazar a tus amigos con síndrome de Down. Chocar las manos o sonreír también funciona. También me gusta chocar las manos. Y ayuda a tus amigos con síndrome de Down si te piden ayuda. Pero no los trates como bebés. A veces necesito ayuda y la pido. Pero la mayoría de las veces yo puedo solo. Y hazlo despacio. 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 Te puedo entender mejor si lo haces despacio. Por favor, espera por mí. Por favor, espera a que termine de hablar. Dame un poquito más de tiempo para hacer las cosas. Vale la pena que te esperes. Todo lo que tienes que hacer es esperar 10 segundos. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos 10 segundos permitirán abrir la puerta a una nueva amistad que cambiará tu vida para siempre. Es maravilloso. Y si no puedes entender lo que tu amigo con síndrome de Down está diciendo, simplemente pídele que lo repita. Lo puedo decir otra vez. O puedes pedirle que lo diga más despacio. Puedo decirlo más despacio, lo que estoy diciendo.
O puedes pedirle que lo representen o que te muestren lo que están diciendo. Si esto aún no funciona, pide a tu maestro o a otro adulto que te ayude. Al igual que todos nosotros, los niños con síndrome de Down tienen muchas emociones. Se ponen felices, se enojan, se sienten tristes y se frustran. A veces, las matemáticas son difíciles y me siento frustrada. Pero solo tengo que trabajar en ello. También me siento frustrada con mis tareas de matemáticas. Los niños con síndrome de Down se ponen tristes. Cuando nuestro amigo Connor murió, todos nos pusimos muy mal. Y Sam también. Extraño a Connor. Me pongo triste cuando la gente usa la palabra con R. Un día en el almuerzo, una niña le dijo a su amiga retardada. Hirió mis sentimientos y por eso estoy triste. Las personas no entienden lo que están diciendo cuando usan la palabra con R u otra palabra ofensiva. Creen que es divertido o que está bien si se lo dicen entre ellos. Pero sin importar cómo uses esas palabras, siempre estás insultando a aquellos a quienes las dices. Y siempre son ofensivas. Así que, por favor, no uses la palabra con R. U otras palabras feas. Todos cometemos errores, pero cuando sabes más, lo haces mejor. Y si alguien está siendo ofensivo, está bien que defiendas a tus amigos. Está bien que le enseñes a esa persona sobre el síndrome de Down. Quizás esa persona simplemente no entiende o no tiene el conocimiento, porque cuando tienes conocimiento... Conocimiento. Cuando sabes qué es el síndrome de Down. Comprendes. Comprendes. Porque los niños con síndrome de Down pueden parecer diferentes. Comprendes que todos somos diferentes de una manera u otra. Y cuando comprendes, puedes aceptar. Aceptar. Aceptar que algunos niños tienen síndrome de Down y que aún así son niños. Iguales a ti. Iguales a ti. Iguales a ti. Iguales a ti.